ya te decidiste por una carrera, te falta elegir una buena universidad. Bienvenidos a UCES. El fin de semana pasado, acá en la Catedral, La Plata venció al Casi por 34-12 en un partido que en su gran mayoría de los tries se generaron mediante los contragolpes. Ahora vemos el informe y las notas. El canario pisó fuerte en la Catedral y con un Mercerat encendido, autor de 19 puntos, supo doblegar al Casi por 34-12 y así conseguir volver a la victoria tras disputarse la quinta fecha del Urba Top 14. De arranque, el encuentro fue muy parejo y el visitante trató de quebrar la defensa del Atlético, que con una gran concentración no le permitía sumar de a 5, por lo que tras una infracción recta a los palos, Pedro Mercerat pudo romper el cero y sumar de a 3 cuando corrían tan solo 7 minutos. El complemento fue totalmente diferente. La tercera línea visitante empezó a romper la primera línea defensiva del Casi. Con mucho amor propio, el local salió a buscar el descuento y una gran corrida desde su campo de Tobías Casaurán hicieron que el partido en 20 quedara 27-12. Con medio tiempo, las necesidades de ambos eran diferentes. El Atlético buscó tratar de descontar y La Plata los trae que le dieran el bonus, pero ninguno pudo hacerse de algún punto más. Solo quedó el try de Augusto Ramos para cerrar el 34-12. La visita volvió al triunfo tras la caída ante Alumni hace una semana, demostrando un gran poderío en ataque, mientras que el Casi no pudo sumar de a 4 en casa y dejó pasar la chance de prenderse. Y la verdad que no sé si hay demasiado para analizar. Ellos jugaron muy bien. Nosotros no supimos por momentos encontrar nuestro juego, lo que veníamos practicando. Y yo creo que ahí estuvo la clave, en no poder hacer lo que hicimos en la semana. Ya vimos que no podemos especular mucho porque venimos de dos derrotas, partidos similares al de hoy, pero que en los segundos tiempos nos veníamos cayendo. Así que creo que tenemos que estar todos los partidos concentrados, que eso me parece que lo de nosotros el año pasado nos dio éxito. Este año los partidos ganamos fue por eso y me parece que lo que tengo que hacer es ser humildes y estar concentrados todo el partido. Los resultados más importantes de la fecha 5 del Top 14. Victoria del SIG 17-12 ante Lomas. Triunfo como visitante de Newman 16-12 ante San Luis. Y victoria de Hindú 45-19 ante Pueyrredón. Las posiciones dicen que el líder es Hindú con 22 unidades. Lo sigue Newman con 21. En el fondo de la tabla con 5 unidades aparecen Casi, Pueyrredón, SIG y Lomas.